Hola, bienvenidos a todas y a todos. Hoy estamos aquí para traeros mi primera colaboración con Vivica. En un día un poco tocado, porque hoy llevo un día un poco chungo. Mirad, nos ha llegado esto, que no sabía lo que es. Y os digo, esto es una colaboración con Vivicraft. Vivicraft es una tienda china. Ay, y no me he traído tijeras. María, ¿me acercas unas tijeras para abrir esto? En la que podéis encontrar mogollón de cosas para sobre todo es para bisutería. Pero si rebuscamos, hay para scratch y de todo, costura. Es mi primera colaboración. Lo único que pide, mira, la página esta, la tienda, ostras, sí que está duro esto, viene bien protegido, eso sí que es verdad, protegido viene. Es que tengáis, ostras, y me quejo yo de mi hija cuando envuelve los paquetes. Es que creo que vienen unas piezas pequeñitas y creo que por eso viene bien protegido. Que tengáis canal de YouTube, que tengáis más de 100 suscriptores, lo que os digo, que tengáis más de 100 suscriptores y os pongáis en contacto con ellos en la página web y en el formulario, que yo luego os dejaré todos los datos de la tienda en la página de descripción. A ver, te viene lo que os habéis pedido, como digamos, como la factura de lo que tú has pedido, que yo había pedido, porque no se lo enseña a mi hija, claro, porque si se lo enseña a mi hija la página, corremos peligro. Es que tengáis 100 suscriptores, que rellenéis un formulario que os voy a dejar luego en la caja de descripción, donde os podéis meter si queréis colaborar con ellos. Os metéis, rellenáis la hoja, ellos os mandarán unos mensajes, unos correos, seguid los mensajitos que os manden, y si os aceptan, en 15 días más o menos os lo tenéis en casa. A mí, como no sabía quién me lo iba a traer, a mí me lo ha traído un chico mensajero. A ver, y lo que sí os piden es que una vez que tengáis los productos, tenéis que hacer mínimo dos tutoriales, dos, con las cosas que ellos han mandado. Y luego mandar, una vez que lo hayáis subido, mandárselo a un correo que tienen ellos. A ver, yo más o menos, sí, ay madre, yo había pedido, yo ya tenía una idea, pero creía que iban a ser más grandes, pero en fin, mirad, este juego de troquel, de tag, viene en su bolsita bien precintado. Y yo me pensaba, claro, no me di, que iban a ser más grandes, pero no importa. Como ya tengo más o menos la idea que quería hacer, no sé, entrará con uno, sí, con un, pero con los dos que yo quería, no. Este juego de tag,
Que viene 1, 2, 3, 4, 5. A ver, que con la máquina. 5 juegos de tag. Yo me he pedido este troquel. Con ese troquel. Y unas unas medallas. Unas cadenas. A ver, esto viene bien precintado. Eso sí, chicos. No se os escapan, ¿eh? Ay. Entonces, digo, lo que me acaba de llegar, lo voy a grabar. Por si acaso luego ya no me dejan por el tema que nos está tocando. Ay, que se me cae la cámara. Que se me cae la cámara, chicas. Espera, porfa. Que se me cae la cámara. Que se me cae la cámara. Jope, se me cae la cámara. María, que se me cae la cámara. Espera. Este se cae. Perdonad, chicos, que se me caía la cámara. A ver. Para los tags esos, yo había pedido un juego de cadenitas de colores. No me acuerdo cuántos venían. Yo os digo la. Mira, vienen de colorín. Este es marrón. Te vienen. Así te vienen aquí. No pone. No pone. Es que te vienen. Pero me vienen cuatro bolsitas. Te vienen cuatro bolsitas en sus cajitas. Bien organizada. Son las cadenitas. 3 años. No pone. Esto yo tenía pensado usarlo con los tags, pero pensaba que iba a ser más grande. Pero en fin. A ver. Luego. Luego. He pedido más cadenitas. Más cadenitas. Que aquí, si así entendemos. Es que yo inglés como que muy mal. Mira, un rollo de cadena. Que esta la podemos cortar a la medida. Y nos vienen los cierres. Esto lo he pedido, ¿para qué? Por lo, para lo otro que he pedido. Que son. Que son, que son. Creo que era las famosas bolitas que se están llevando ahora. A ver. Creo, porque yo en un principio, cuando empezaron las chicas a hacer las colaboraciones, yo había hecho pedido unas cosas, pero como no sabía muy bien cómo iba, no lo conseguí. Mirad, estos botes de. Estos son estrellitas. Brillantina, no. Como ni lentejuelas. Son estrellas. Que nos vienen en. Todo bien cerradito. Su bolsa con cierre. A ver. Vienen 6 botes. Este es en azul. Este es un fusia, aunque ahí no sé qué color se parece. Este verde para Navidad. Este rojito. Digamos que los colores básicos, que es en dorado. Y en color plata. Y eso es para. Espera, que esto también viene bien cerrado.
No tengo uñas. Ya me las he comido. Las uñas que pocas que tenía me las he comido en el transcurso del día. Y todavía no sabemos si nos tienen que hacer o nos tenemos que quedar en casa. A ver. Todavía más. Sí que viene bien precintado. Con esta tienda. Despreocuparos que no se os va a quedar las cositas. Mira. A ver, a ver. A ver. Mira, mira. Las bolitas. A ver, estas son muy chiquitas. ¿Sabe dónde las ponemos para que las veamos? Que no sé si lo vais a ver. Súper chiquitinas. Son las bolitas de cristal para rellenarlas. Que viene con el agujerito. Y los capuchones para los cierres en dorado y en plateado. Y plateado, sí. Y esto ha sido todo. Ahora, por lo que me han dicho las chicas, y estoy viendo, yo les tengo que mandar a los de BB Crack, una vez que yo haya subido y grabado, un mensajito diciendo que como he subido ya mi vídeo de su colaboración con lo que ellos me han mandado, y luego con las cosas que veis aquí tengo que hacer unos tutoriales diciendo cómo uso yo las cosas que me han llegado. Espero que lo pueda hacer. No, sí, sí, salir de casa creo que no me van a dejar salir porque he sido yo la que he estado con los abuelos. O sea que si os ha gustado las cositas que he pedido para mi primera colaboración con BB Crack, dar dedito arriba, suscribiros y compartir. Y os voy a dejar la página de ellos, que también tienen canal de YouTube, y la hoja de inscripción para que si queréis os metáis y veáis todas las cosas que tiene ellos. Que es una pasada, que es una pasada, sobre todo en bisutería. No quiero enseñar solo a mi hija, porque si no, la lista de deseos, ya tengo cosas metidas, va a ser una perdición. Lo dicho, si os ha gustado, dar dedito arriba, pasaros por BB Crack, que vais a encontrar unas cosas súper bonitas. Adiós.